Gaur itsasertze plan bereziaren aholku batzordearen historiako lehenbiziko batzarra ofiziala egin dugu. E, plan hau 2019garren urtean eh, onartu zen Eusko Jaurlaritzak eh, urte horretako apirilak eh, bederatzeko gobernu kontseiluan eh, aprobatu zuen eta bueno, egoera honetarako aplikagarria den eh, plana dugu. Izan ere, e, legeak aurrikusten du lekuan lekuko planak ere izan daitezkela, hau da, udalerri bakoitzak, kostaldeko udalerri eta sari naiz, bere plana izan dezakeela, baina Euskadin ez da horrelakorik, Eta estatuak ez du bere plana aktibatu. Badago, estatuari dagokion beste plan bat baita ere, itxasertza babesteari dagokionez kontaminazioaren aurrean, estatuak ez du beraz bere plana e, aktibatu, horrek ez nahi du, erreferentzia nagusia gaur egunean hemen e, gaudene egoera honi erantzuteko e, plana dela. itzazertza izeneko plana. Beraz, gaur izan dugu, esan bezala, 2008an aprobatu zen, baina horrelako e, egoerarik ez dugu izan gaur arte, eta gaurko e, hau izan da aholku batzordearen lehenbiziko batzar horreatik, e, batzarreko... E, buru bezala eskerrak eman nahi dizki eta erakunde guztietako ordezkariei denak bat egin dutelako e, batzar handia da emeretzi kidez osatutakoa eta legin handia egin dute denak benetan ba, ez bakarrik hemen egoteko baizik eta bakotsak eskura duen informazioa partekatzeko dano kaban komunean izateko e, erantzunik egokinak hartu alizateko, eta erabaiak hartzeko orduan erabakirik ali, e, oinarrituenak eman alizateko. Bueno, quería señalar en primer lugar eh, que hoy hemos celebrado la primera reunión del Comité eh, Asesor del Plan Especial de Emergencias de Euskadi ante la contaminación de la ribera de la mar, Icha-Sercha, que el Gobierno vasco aprobó en reunión del 9 de abril del año 2019 y se inserta en el Sistema Nacional de Planes contra la Contaminación eh, Marítima. ¿no? Bueno, es el plan de referencia en este momento ante la situación que estamos viviendo porque eh, la norma contempla, la ley contempla la posibilidad de que exista también por parte de los municipios costeros planes de carácter local. En el caso de Euskadi hay 30 municipios costeros, eh, 21 en Vizcaya y 9 en Guipúzcoa. Y ninguno de ellos tiene un plan eh, local, digamos, de, de esta naturaleza, de, defen de defensa específica de la ribera de, de la mar frente a la contaminación. Tampoco el Estado ha activado el plan estatal de defensa contra la contaminación de la ribera de la mar, lo que hace que en el ámbito territorial de la Comunidad Autónoma de Euskadi... La, el plan eh, especial eh, de referencia, el que hemos de tomar como punto de referencia de actuación, es este plan especial, Itxacercha, al que me acabo de referir. ¿no? El plan especial es uno de los siete planes especiales que tiene la Comunidad Autónoma de Euskadi y que articula en el Sistema Vasco de Gestión de Emergencias. Y hoy se reunía por primera vez en la historia la, el, el consejo asesor del, de la, del plan, porque nunca antes habíamos tenido un incidente de esta naturaleza. Lo hizo con carácter extraordinario el año 2019, pero fue con motivo de una eh, prueba que eh, se activó, que se puso en marcha, pero en un supuesto ficticio, no era real. Oficialmente nos reunimos, por tanto, por primera vez. Eh, y he de agradecer a la, a todas las instituciones y a todos los representantes, las y los representantes de las diferentes instituciones, por el compromiso que han acreditado eh, eh, con su asistencia a la reunión. Y con la aportación de datos e informaciones que han contribuido efectivamente a poder compartir eh, eh, toda la información disponible a efectos de poder adoptar las decisiones eh, más oportunas eh, para responder a la situación ante la que nos encontramos. Dicho lo cual, el plan se activó, como eh, ustedes recuerdan, hace eh, dos días, eh, se activó como medida preventiva y de cautela. Y se hizo además en su fase de alerta, de alerta, que es la fase inicial. No, eh, no había motivo que justificara en aquel momento eh, la eh, aplicación de una fase distinta, la fase de emergencia. Hemos visto que otras comunidades autónomas algunas eh, han optado ya por eh, declarar el estado, el, el, activar el plan especial, pero en, eh, en la fase de emergencia. No había en aquel motivo motivo alguno, no había razón alguna para activar la fase de emergencia y, por tanto, activamos la fase de alerta, que significa, en principio, que eh, eh, todos los, eh, todas las instituciones implicadas eh, ponen a disposición de actuación los medios y recursos eh, que tienen disponibles para la respuesta que, en su caso, fuera necesaria ante la situación que se está viviendo, ¿no? Eso es lo que implica el, la fase de alerta. Evidentemente, fue una medida inicial, insisto, meramente de cautela y de prevención, sin razón objetiva alguna para eh, adoptar eh, medidas más drásticas, pero era conveniente también que se convocara este Consejo Asesor a efectos de que bueno pues se pudiera contrastar la información y que pudiéramos documentar mejor las decisiones y los pasos que hay que dar eh, de aquí al futuro. Hoy eh, hemos podido comprobar. En virtud de toda la información obtenida, luego se eh, dará la palabra a los diferentes representantes institucionales y cada uno eh, tendrá ocasión de eh, explicar en la parte que le corresponde cuál es la aportación eh, que ha hecho al Consejo Asesor y cuál es la visión eh, que tiene con respecto a la situación en la que nos encontramos. Todo ello justifica, insisto, eh, la adopción del acuerdo que, que, que hemos adoptado. Pero en principio hemos acordado mantener la fase de alerta. Eh, no hay motivos para eh, pasar de la fase de alerta a la fase de emergencias. La fase de alerta, como decía, eh, supone eh, que, como está ocurriendo ya, no solamente durante las últimas 48 horas, sino incluso durante los eh, cuatro días anteriores, eh, podría, podría decirse, la puesta a disposición de actuar de los medios y recursos movilizables. Eso es lo que estamos haciendo. Esto es lo que se está haciendo ya. Cada institución en su ámbito de responsabilidad, en la eh, vigilancia, en el seguimiento de, de la evolución de la mar, en la limpieza de las playas y de las costas, en, eh, en el análisis de las pruebas que tenemos y de los pellets que están apareciendo, eh, que figuran en, en el, eh, que aparecen en las, en las playas, a efectos de eh, poder determinar si se trata de pellets que proceden de este vertido eh, que ha tenido lugar en el Atlántico o no proceden, porque es cosa conocida, luego lo dirán con más in insistencia que, pe que pellets, existen eh, desde hace ya mucho tiempo, demasiado tiempo, abundantes muchos en nuestras costas y aparecen con frecuencia en las playas. No es un fenómeno nuevo, es un fenómeno que en la medida en que eh, pone de manifiesto la excesiva proliferación de plásticos en, en, el, en la vida contemporánea. pues es motivo general de preocupación, pero no existen en principio eh no es algo, un fenómeno nuevo, decir que o, si usted eh, se producen aquí. Por tanto hemos acordado en principio eh esto es lo que quería transmitir con carácter oficial eh mantener la fase de alerta. ¿Mm? Era dabaki dogu chat gaur alerta fasean jarraitzea. Eta datorren eh, astean eh beste aholku batzorde bat deituko dugu, ospatuko dugu, aztelenean bertan, goiz erdian, deia orain egin gabe dago, e, orain arte bildutako datuen jarraipena egiten jarraitzeko, eta, e, bueno, emendik eta ordura arte biltzen ditugun datuak, datuak aztertu, eta horren arabera erabakitzeko, alerta fasean jarraitzen merezi duen, ala, emergentzia fazera, e, ba, egaro behar dugun, ala ez dugun. Principios, ez daukagu guk hemen arrazoirik, ez dugu arrazoirik ikusten benetan beste erabakirik hartzeko eta horretan mantentzea dugu. Insisto, hemos eh, decidido mantener la fase de alerta y en la medida en que no concurren motivos, no constatamos la existencia de razones hoy por hoy eh, que justifiquen el paso a la fase de emergencia, pues no lo vamos a hacer. En cualquier caso, Eh, quedamos todas las instituciones representadas en el Consejo Asesor para seguir eh, en el análisis eh, de los datos, en la evolución de los acontecimientos, la mar, eh, las costas, eh, y en poner común, en común automáticamente la información de la que dispongamos, información veraz y compartida eh, de manera rápida, que son los dos elementos que hacen eficaz esa información en situaciones como la actual, información veraz. Y eh, comunicada rápidamente, compartida rápidamente, de manera que si sí, a lo largo de estos días hay algún motivo excepcional que justifique eh, un cambio de la decisión adoptada se pueda adoptar, pero el Consejo no se reunirá hasta el eh, lunes de la semana que viene, donde volveremos a eh, repasar la situación, eh, veremos eh, la actualización de los datos eh, que, se, que en fin disponibles en aquel momento y en función de eso se tomarán las decisiones que sean pertinentes. Eh, voy a ceder ahora la palabra eh, a las personas que están en la mesa eh, para que vayan, eh, fines, poniendo exponiendo eh, cada una en eh, representación de la institución eh, eh, a, la que, a la que representa, pues, las aportaciones que ha hecho y las observaciones que, que quiere hacer eh, de cara, digamos, a esta decisión que acabamos de adoptar. En primer lugar, eh, va a intervenir Rogelio Porzo en nombre de ASTI, que es quien dispone, digamos, de toda la información relativa al análisis científico que se ha hecho sobre los pellets, su, su naturaleza, su evolución, eh, el, el esto, el, la, la difusión que tienen eh, por la costa, en fin, eh, y todos los datos relativos a, a su presencia en nuestras costas y el análisis que han hecho de los, las muestras de pellets que, que se han encontrado en las playas vascas. Rogelio, cuando quieras. Es que en eh, nuestra contribución al Consejo Asesor se centra, como acaba de señalar el CARI, principalmente en dos aspectos fundamentales. En conocer el material que ha sido consecuentemente y desgraciadamente vertido al mar. Y, en segundo lugar, cuál es su comportamiento y su deriva para poder definir los medios de prevención de lucha contra la contaminación, tanto en mar como en tierra. Respecto al material, eh, el material se nos ha trasladado desde Centros de Investigación de Galicia y la información que se ha generado oficialmente respecto al vertido eh, es un material que es polietileno. Eh, no se puede concretar en este momento si es de alta o baja densidad, pensamos que es de alta densidad. Es un material inerte, efectivamente, eh, como tal, eso yo creo que es un tema importante. Eso no significa que no sea un material extraño en el mar y que genere fenómenos lógicamente no deseables. Eh, se caracteriza por lo que nos han trasladado, que es un polietileno que puede ahora hasta un 30 o un 40% de aditivos. Esto es importante porque conocer la fórmula indica el uso final del mismo y sobre todo nos permite identificar eh, y comparar muestras para ver si son del mismo lote. ¿eh? Eh, las muestras que de momento hemos recibido de los muestreos que se han hecho en las playas de, de Euskadi, especialmente en Vizcaya, sí. Sí, estaba señalando que las muestras que hemos recibido eh, ayer, principalmente de, de encontradas en las playas de Vizcaya, las hemos empezado a analizar para determinar realmente si son procedentes o no del vertido, porque como ha dicho Luis Fraenda por desgracia, este es un contaminante que eh, no lo encontramos habitualmente en las aguas y en las playas de, de Euskadi. ¿no? En principio hemos encontrado que es un polietileno un polietileno de alta densidad, pero no hemos podido determinar eh, la composición de, o el porcentaje de los aditivos, lo cual no nos permite en estos momentos certificar que procede del mismo vertido. ¿eh? Estamos a la espera de recibir muestras de, de, de Galicia de, de que nos garanticen la trazabilidad y la coduna de custodia de que es material procedente del vertido para, a partir de ahí, poder hacer análisis comparativos en relación con lo que nos estamos encontrando en las playas de Euskadi. Las muestras que nos hemos encontrado en las playas de Euskadi son muy pocas en cantidad y lo que hemos podido observar, solo que es polietileno, no podemos determinar los aditivos que llevan, precisamente porque se caracterizan que tiene una gran concentración de sílice en su superficie, lo cual es indicativo de que eh, son unos peles que han estado en contacto con la arena durante bastante tiempo. Presentan además también degradaciones eh, físicas y degradaciones asociadas a la exposición a la radiación solar, lo cual nos podría indicar que podrían ser de ese tipo de muestras que eh, habitualmente no las encontramos en el mar, por desgracia. Pero no descartamos que pudieran ser de, 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 del vertido. Esperamos que, si hoy tenemos las muestras disponibles de Galicia, podamos hacer los análisis de aditivos. Esperamos conseguir más muestras que se puedan encontrar en las playas y poder confirmar o no si realmente proceden del vertido. Para poder determinar también si procede del vertido, lo que estamos haciendo es un análisis de... ¿Qué ocurre en el momento de que se produce el vertido y cómo deriva en función de las condiciones del propio material y de las condiciones físicas del océano? Eh, el material es un material que una densidad inferior a uno, con lo cual flota, eh, está en sacas y está también en forma de pellets. Las pellets eh, es consecuencia de que las, las sacas se rompen. ¿eh? Hemos hecho una simulación retrospectiva desde el día del posible incidente, que fue, según se reporta el 8 de diciembre, y lo que hemos encontrado con esta simulación, teniendo en cuenta los parámetros que tenemos para determinar el movimiento de este tipo de materiales en el mar, lo que nos está indicando es que incluso a día de hoy la gran mayoría de todo este material impacta impacta en la costa gallega, especialmente en la, en la, en en Coruña, en la provincia de La Coruña, pudiendo, pudiendo, lógicamente también con cierta probabilidad que parte del material pudiera superar la estaca de bares. No lo podemos confirmar en eh, que ya lo haya superado o no, porque no hay avistamientos. Estamos en contacto también con la flota gallega que está saliendo a pescar y lo que nos están diciendo es que no están viendo eh, ni sacas ni regueros, que es la manera que tienden de agruparse este tipo de, de materiales una vez que quedan sueltos en el, en el mar. También hemos hecho una simulación de posibles cuatro escenarios posicionando el material en distintas partes de, de la cornisa cantábrica. Hemos tomado un primer punto que sería la estaca de Bares otro en Luarca, otro en Tira Mayor y otro en Castro Urdiales, y hemos hecho una simulación teniendo en cuenta las previsiones de corrientes y las condiciones meteorológicas y las características de, del material a los próximos cuatro días. Lo que nos dicen es que en principio durante los próximos cuatro días no se debería de esperar una arribada de este tipo de contaminante en las playas vascas, al menos en cantidades importantes. Eh, esto no quita que, evidentemente, dado que no han podido ser observados, que quizás algún masaca haya podido moverse más rápidamente, y haya podido llegar y podamos encontrarnos con algún incidente. La probabilidad y lo que nos dicen los modelos es que no, y que es baja. Y lo que se está encontrando en este momento en las playas, eh, en las concentraciones que tienen, no indican que pudiera proceder de eso, al menos por el nivel de concentración. Eh, los análisis no lo tendrán que decir. Confirmamos que está a lo largo del día de hoy. Podremos, supongo, disponer ya de la confirmación de si procede del mismo material a través de analizar ese tipo de, de, par de parámetros de los aditivos que confirmamos en función de la composición y la cantidad. Y mientras tanto, lo que podemos trasladar como conclusión es que primero es un material que es inerte desde un punto de vista para las personas, que es el PET. Estamos en contacto con el PET en, en muchos de los eh, objetos habituales con los que interaccionamos. Eso no quita que es un material extraño en el mar, pero por desgracia, y espero que esto sirva para concienciarnos, es algo habitual y que se encuentra en grandes concentraciones de manera habitual en el mar y que lo estamos dando como habitual y no lo es. También deciros que, desde el punto de vista de la seguridad de consumir pescado, consumir pescado es seguro. ¿eh? Eh, es tan seguro hoy como era hace un mes, hace tres meses. Eh, no tiene y no afecta, pero sí puede afectar el ecosistema, puede generar daños en el ecosistema y evidentemente es un material que hay que, tenemos que concienciarnos, evitar que llegue a los océanos y reducir el uso de plástico en los mares. La proyección futura que termino con ello de, de, mi mensaje es la concentración es pequeña, la probabilidad de que lleguen concentraciones altas al País Vasco en este momento es baja y la probabilidad de que en los próximos cuatro o cinco días podríamos encontrarnos material de este en las playas es también muy pequeña. Aparte de esto, estamos colaborando con el Gobierno Vasco, dado nuestra experiencia en, en sus estudios de microplásticos y su eh, movimiento en los mares y su captura, a diseñar dispositivos para poder, si se localizaran eh, regueros en el mar, poder interaccionar en, en el mar con ellos, recogerlos en el mar, evitando que llegaran a la tierra, de lo cual es algo que se está encargando la Viceconsejería de Pesca a través del Viceconsejero al cual le cedo la palabra para que os explique los dispositivos que se están haciendo. eske asko, Rogelio egun den guztioi eta bueno, Rogelio esaten zuen bezala e, gure ekintza kasu honetan ataletan dijo lehenengo atala da e, aurkikuntza edo ikuskaritza saiatzen ari gara e, bilatzen itsasoan e, gure kostaldeetara ibitsi aurretik bai zaku moduan edo bai regeroetan edo 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 multzuetan atzo gure ikuskaritzako e, untzia E, areetako e, ondartzaren parean eh, e, ibili zen eta eta ez dugu ezer ezer aurkitu. Gaur berriz e, atera da eta eta ikusiko dugu aurkitzen dugun edez, baina oraingoz beintzat itsasoan ez dugu e, inolako peleta arrasorik e, bilatu. egia da, pentsatzen dugula modu egokiena dela edo bolsa osoetan bilatzea edo agrupazioetan banaka bilatzea eta ikustea oso zaila delako eta gaina gure Galiziako arrantzakidek ere horrela esaten digute itxasoan ikustea, ez baldin badago zakuan sartuta edo multzo hondietan ez dala, ez dala erresa. Orduan lehenengoa da itxasoan bilatzea. Rogelio gaipatzen zuen bezala itsasoan hartzea eta jasotzea delako errexena eta merkeena danontzako. Hori e, lurrera iristen denean askoz komplikatuago askoz zailagoa da e, lurra garbitzea eta horrekatio gure lehentasuna da itsasoan aurkitu eta itsasoan jasotzea, biltzea lurrera iristerako eta horretarako gure sektoreak egin da, eginda bezala e, arazo hartan ere gure sektoreak izan zuen horrelako e, protagonismo bat zaio gure sektoreak eina handi batean e, furoila itsasotik atera zuen lurrera iristerako euskadin eta horrek nikuzte tarkausta handi izantzela gure sektorearekin hitze da, Eta hemen dik, beraien predisposizioa predispozizioa eskertu neko noke publikoki baita ere, haitzein dugu gure flotarekin, eta momentu hontan bi prestatu ditugu eh, aurkitzen den peletori aurkituko bagen duke jasotzea joateko. Biuntzi horiek, hoiek, die santurtzin dauden biuntzi die, bat hiru aiak da, eta beste da ronkillo. Bi horiek prestatu ditugu, bi sare bereziekin. Bi sare berezi dira, aztik e, orain dela jabete batzuk egin zuen ikerketa e, programa baten ondorioz diseinatutako biontzi. E, markatu, bi, bi sare. Bi sare hoiek daukaten ezaugarri nagusia da oso sare estuak dira, lareun edo mila mikratakoak, esan kasu honetan e, lau mila mikra dituztela hauek, eta sare normalak ez du balio, sare astua behar do, eta sareak diseinio berezioa dauka. Eta sare diz, diseinio bereziko bi sare hoiek, ba jarri dizkiegu bi untzi hoiei eta bi untzi hoiek santurtzin pres daude, ba azalduko balitzeke, ba itsasoan e, pelet kopuru hoiek, e, hoiek jasotzera e, ateratzeko. Orduan, ikuskaritzalde batetik eta jasotzea bestedik. Eh decía que en este caso la 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 función que nosotros tenemos en en este operativo es por un lado la identificación en el mar. De, del pellet y la eh, que entendemos que lo más lógico es que venga en forma de saco o en forma de reguero. Si viene, si no vienen eh, de forma agrupada, es prácticamente imposible detectarlo en el mar, tal, tal como nos lo han indicado también desde Galicia y Asturias. Pero en este caso estamos intentando identificar esas sacas o esos regueros de material. Y ayer el barco de inspección pesquera y del Gobierno Vasco salió a, a. a la altura de la playa de la arena a intentar. Eh, buscar o bien esos paquetes, o bien esos sacos o, o esos regueros y, y la búsqueda, pues, afortunadamente fue infructuosa y no no encontramos ningún pellet en el en el mar. Hoy ha vuelto a salir, irá a una zona parecida. Eh, evidentemente va a la zona occidental porque de allí eh, va a venir. Entendemos que en algún caso también podría entrar por el norte, pero sería más difícil. Con lo cual vamos a la zona que entendemos por la cual debería de de, de entrar el pellet si es que llega. Eh, ayer el caso es que no se, no se encontró, no se encontró ningún rastro de, de, pellet, ni en sacos, ni en regueros. Hoy hemos vuelto a mandar al barco de inspección pesquera, bueno, ya nos informará de lo que vaya, de lo que vaya encontrando en el mar. La segunda función es la de recoger el pellet en el mar antes de que llegue a la costa. Es mucho más sencillo y mucho más barato, mucho más, eh, cómodo recogerlo en el mar que no, eh, recogerlo desde tierra y por eso lo, lo ideal es interceptarlo en el mar antes de que llegue a tierra. Tenemos la experiencia del y del Prestige, que se eh, actuó de la misma manera. Eh, muchísimas toneladas del fuel oil se recogieron en el mar por nuestra flota y en este caso también el lunes, perdón, el martes accedimos a estar con ellos también para poder solicitarles que pudiésemos ad adecuar alguna embarcación para hacer esta función. Hemos adecuado dos embarcaciones en estos momentos, son dos barcos que tienen puerto base en Santurce, son el Irwanayak y el Ronquillo, y vamos a eh, montar, ya hemos montado, dos redes, dos, dos redes especiales, que ACTI, en unos proyectos de investigación de microsplásticos, ya había eh, diseñado y desarrollado hace unos meses, y hemos montado esas dos redes en esas dos embarcaciones y están preparadas para el caso hipotético en el que encontremos ese pellet en, el, en, en nuestras aguas, pues salgan a, a, a recoger eh, ese pellet. El pellet tendrá que estar de, un, de alguna manera agrupada o bien en sacos o bien en regueros y si lo encontramos de, ese, de, ese, de esa manera saldrán a, a recogerlo antes de que llegue a, a tierra. Tenemos una tercera red, tenemos material para poder, eh, poder montar otra, otra tercera red de Nasti y es, es, esa cuestión se está abordando en estos momentos. Y también estamos en, en comunicación con la empresa que fabrica esa tipología de red, que no es una red muy habitual, para que también pues tengamos la posibilidad de poder fabricar más si, si fuese el caso y si fuese necesario dotar a más unidades de nuestra flota para que fuesen saliesen a interceptar ese, ese pelet. Y en este caso, eso es lo que estamos haciendo desde, desde la Viceconsejería de, de Pesca para poder eh, actuar en, en esta cuestión. Y sin más, pasaría ya la palabra a, a Udel para que también pues, eh, nos pueda contar su posición. Es que ricasco. Danori. Eh, en cuanto a los ayuntamientos se refieren, en especial a los ayuntamientos afectados, eh, estamos un poco pendientes de ver cómo evoluciona la situación en los próximos días. Si bien es verdad que la información que hoy se nos ha trasladado en este Consejo Asesor pues ha sido eh, positiva, pero bueno, estamos ahí pendientes. Eh, eh, los ayuntamientos afectados están ya en colaboración y perfectamente coordinados con las diferentes instituciones. Las diputaciones ahora os informarán, pero ya están en contacto con los ayuntamientos. Eta eh, Eudeleri Dago kiones, Eta Krisi e Besala, ba eudeletik e, udalekintza koordinatzen e, koordinatu egingo dugu momentu guztietan eta horretarako ba bueno eh aholkularitza batzordetan hartzen diren erabaki guztiak ba e, izango dira e, udalekintza hori gidatu egingo dutenak eta kasu guztietan ere badituek emandako gomendioak eh jarraituz decia que que en lo que respecta a eudel como se ha venido haciendo en, todo, en, todo, en todas las situaciones o momentos en las que se ha dado una crisis, seguiremos coordinando la acción municipal, porque no puede ser de otra manera y es eh, nuestro papel. Y en todo caso, esa acción municipal vendrá, estará basada en las diferentes eh, decisiones que se adopten dentro del seno del Consejo Asesor eh, durante los próximos eh, días. Eh, y también sí que me gustaría trasladar un mensaje de tranquilidad a la ciudadanía, porque bueno, la información que nos llega a fecha de hoy es positiva y también pedir que se sigan en todo momento las instrucciones que se vayan dando desde las diferentes instituciones o diferentes autoridades. Bye. ¿Alguna <coughs> cuestión? Bueno, Bueno, eh, aldetik, eh, badakizue gure eskumena dela, ondartzen e, eh, garbiketa eta kudeak, eh, kudeaketa bereziki, eta eskertzekoa da gauko bilera, ba, bueno, eh, partekatu ditugun informazio guztiak, ez? informazioa eta koordinatzeko ba, bueno, eh, zebilbidea egingo dugun, behar baldin badabintzat. Eta aldeotatik, ba, bueno, bai esan, eh, gure aldetik, bai garbiketa maistasuna eh, maiztasuna eta baita ere harreta zerbitzua e, eh, bueno, gure ero ari garela egiten, E, orain arte, ba, bueno, ezan horrela egiten, baino ikusita e, daukagun arazoa, posible, izango <coughs> den arazoa, ba, maiztasuna, haunditu egin dugu. Informazioa egunero jasotzen dugu, ondartza guztietan, eta orain arte, ipatu dan bezala, ba ez dago e, arazorik, e, behintzat, e, bueno, ikusiko dugu, ez, e, vigilantzia eta informazioa jaso ondoren, e, ikusiko da zer nolako, e, izango duen arazonek, e, Euskadira izten bada behintzat, eta gipuzkoara. E, bihar, guk udal guztiekin eta udalek aipatu e, duen bezala, e, bihar e, ondartza duten e, udalerri guztiekin izango dugu e, bilera, guk ondartzen maia osatuta daukagu, orain dela ja, e, irula urte, eta horren bidez, ba, bueno, koordinazioa onditu eta eta guneratu ingo dugu bitzat. Bueno, sin más, e, decía que, bueno, el... Eh, nos corresponde a las diputaciones e, la, la limpieza y la, Y la gestión de las playas y, evidentemente, pues ese es el punto de referencia seguramente más importante que tenemos. Nosotros en estos momentos hemos, eh, bueno, hemos incrementado la frecuencia de la limpieza y también el servicio de, de vigilancia y, por tanto, la recogida de, de información por lo menos es diaria. En estos momentos, como se ha dicho, pues no hay eh, ningún síntoma de preocupación. Evidentemente, se cogen muestras, se analizan y todavía no tenemos constancia de que haya llegado, como bien ha explicado Rogelio. Eh, Asti, eh, eh pues bueno, que, que haya llegado a estas costas. Pero es evidente que lo que tenemos que hacer desde las diputaciones y es lo que hemos hecho, es incrementar los servicios, incrementar también la adquisición de materiales y también mejorar o incrementar eh, las eh, las brigadas eh, de limpieza. Por tanto, estamos preparados para una primera a distancia. Si hubiera si fuera necesario para actuar, pero evidentemente tenemos que estar en plena coordinación y es lo que quiero destacar, ¿no? Yo creo que la reunión de hoy ha sido especialmente importante porque, bueno, yo creo que estamos todas las instituciones perfectamente eh, coordinados y, bueno, y hemos eh, compartido la información y, por tanto, yo creo que a futuro lo, lo que tenemos que hacer es, nos vamos a reunir el lunes, si no me equivoco, como ha comentado el el vice y por tanto pues habrá que esperar acontecimientos, pero en estos momentos, como os he dicho anteriormente también, pues un, un mensaje de muchísima tranquilidad. ¿eh? Las administraciones estamos preparadas para actuar y a partir de ahí pues eh, esperar acontecimientos y, y eso, compartir información fidedigna y, y rigurosa en todo momento. Es asko. Bai, eskerrik asko. Egunon eh, guzti eh, guztioi, ba, Bizkaiko foru aldonditik, e, eh, atzoa horren genuen moduan, e, aste osoan zehar lan egiten egon gara alerta honi erantzuna emoteko dispositiboa prestatzen, E, egin dugu ondartza duten udal guztiekaz eta eurakaz e, kontaktuan gago, informatuta daude eta euren kolaborazioa eskatu diegu bebai, dezia que a lo largo de esta semana hemos estado preparando pues, el dispositivo eh, para dar respuesta a esta alerta desde la Diputación Foral de Vizcaya hemos colaborado con los ayuntamientos a los que tenemos Eh, informados y a los que les hemos solicitado su colaboración para la puesta en marcha, en su caso, si fuera preciso, del dispositivo de, de limpieza. Les hemos trasladado igualmente que les mantenemos informados, eh, como no puede ser de otra manera, de todos los detalles del dispositivo y los datos de seguimiento de la actuación. Eh, que en este momento fundamentalmente estamos en, en una fase de, de vigilancia, hemos activado a los guardas de medio ambiente y a las personas que trabajan en el personal, al personal que trabaja en la limpieza de, de las playas y al personal igualmente de la empresa pública Basalán eh, para una búsqueda activa en todas las playas de, de Vizcaya y vigilar la posible aparición de los, de los peles. En total en este momento tenemos desplegadas en Vizcaya en total, unas 60 personas en estas labores cifras que si fuera necesario podríamos incrementar porque tenemos los recursos humanos disponibles ya eh, para ello. De forma paralela, eh, nuestro personal técnico también ha comenzado a identificar y hacer acopio de los materiales que, en su caso, pues pudieran ser necesarios y ponerlos a disposición, en su caso, para llevar a cabo la retirada en, en las playas del material que pudiera eh, acumularse. Y finalmente, tal y como anunciábamos ayer, también hemos pedido la colaboración de diferentes asociaciones, entidades y colectivos que trabajan con voluntarios, en su caso, para, eh, si fuera necesario, eh, para poder eh, pues, eh, llevar a cabo y desarrollar unas labores de, de limpieza, en su, en su caso, pero igualmente, haciendo el llamamiento de que estos voluntarios, estas personas, únicamente se activarían si no pudiéramos hacer frente a la situación con los medios propios eh, con los que contamos desde la Diputación fuera de Vizcaía y otras instituciones que pudieran eh, formar parte de esas labores de, de limpieza. Eh, en ese sentido. Queremos reiterar el llamamiento a la, a la, a la tranquilidad y a la, al llamamiento que hacíamos ahí a la ciudadanía para que eh, no eh, se acuda a las, a las playas de forma individual, que todo aquel que, en su caso, quiera informarse o quisiera participar, lo haga a través de las entidades eh, que para ello están. Eh, identificadas desde la Diputación Fuera de Vizcaya son Vizcaya eh, Gará y Sareverdeac, a través de las cuales se canalizaría eh, pues toda la información para ese ese voluntariado. No hay que olvidar. Como ya se ha dicho, estos peles de plástico son peles pequeños. Eh en caso de de pisarlos se enterrarían en la arena y podría dificultar mucho más las las labores de identificación y en su caso de limpieza, por lo que en ese sentido eh insistimos que por favor no se no se acuda de esa manera a las a las playas. Amaitseko esan es eh lasaitasun eh mesua zabaldu gara dugu, Euskadiko Erakunde guztiak eh modu koordinatu batean gaude lan egiten R. Kortzogustya, Katibata, Ditubu, Ascar, Bat, Emoteco, Bearisan, Esquero. Y Senzuratan decía que todas las instituciones vascas estamos coordinadas. Hoy este es, ha sido una jornada productiva en la que hemos puesto en común toda la información que tenemos y, por lo tanto, lanzar ese mensaje de tranquilidad y de la coordinación entre las instituciones. que estamos dispuestas y preparadas para poder dar una respuesta rápida. eh, a la situación y si fuera necesario eh, dar los siguientes pasos. Es que ricasco. Bueno, es que ricasco gusti hoy, eh, bakutsak emandako eh, informazio guztiagatik, eh, nik esandako guztia laburbilduz esango eh, nuke eh, bost puntutan laburtuko nuke eh, gertatutako eta gaurko batzarretik e, eh, atara, atara dugun guztia. Bat, e, eh, itxasertza plana, indarrean dagoen plana eta Euskadin aplikatu behar duguen plana aktibatuta dagoela duela berrogeita sortxi e, ordu e, eta ordutik ona. Bi, horren e, aplikazioan erakunde bakoitza bere azterketak, bere ikerketak, bere konprobazioak egiten ari dela, eta horren hortiko ondorio ondori ostatzen dela lehenik eta behin itsasoan ez dela nabarmentzen, ez dugula ikusten, astarna nabarmenik ez regerorik, ez da e, paketerik. Beraz, itsasoan gaur orkos, Euskal Kostaldean, Euskal Itxasertziaren aurreko itsasoan ez dugu horrelakorik e, nabarmendu. Hirugarrena garrena, ondartxetan eta kostaldean, e, peletak badaude, beti egon dirilako, da azken urteotan egon badaudelako, baina bat oso konzentrazio txiki-txikian daude, eta bi e, ezin daiteke gaur gaur gaurkoz baiestatu eh tokonaoren eh, isurketatik datosen eh, peletak direnik eh, are gehiago izan daiteke orain arteko egindako konprobazioaren arabera itxura guztien arabera ez dira jatorri horretakoak baina hau oraindik ere konprobatu behar da baina itxura guztien arabera ez dira jatorri horretakoak eh laugarrena eh, ba ez daukagu benetan konstantziarik benetan jatorri horretakoak direnik eta hirugarrena erabaki dugula ba, alerta fasea mantentzea eta orain arte bezala datuak partekatzen eta datuen jarraipena egiten ba, jarraitzea. Por tanto, de todo lo que se acaba de exponer, me atrevería a hacer eh, un resumen de cinco puntos. Primero, El plan Nicha-Sercha, que es el plan aplicable hoy en Euskadi ante un incidente de esta naturaleza, es un plan que se encuentra ya activado desde hace 48 horas en su fase de alerta. Esta fase de alerta significa que cada institución en su ámbito de responsabilidad está desarrollando ya una labor, digamos, de seguimiento de información, de investigación, de recogida de datos e información a efectos de calibrar la dimensión del episodio. Segundo, en aplicación de estas previsiones, en la mar, en la mar eh, que se encuentra frente a la costa vasca, no se constata, no se aprecia la existencia de cantidades eh, de pellets que puedan proceder de este vertido. Desde luego no se encuentran ni sacas, ni tampoco regueros perceptibles. Lo que puede haber son pellets aislados, pero que esos no son perceptibles, no son apreciables desde las embarcaciones. Por tanto, no hay Hoy por hoy en la, en, en la mar, frente a la costa vasca, eh, cantidades de pellets, eh, ni regueros ni, eh, ni ni sacas. Eh, tres eh, en la costa vasca se encuentran. Pellets, pero no en cantidades superiores a las que viene habiendo durante los últimos años. Este es un fenómeno, desgraciadamente, relativamente frecuente en nuestras costas y existen. Y por tanto, hoy por hoy, los niveles de concentración que pueden apreciarse y que se han detectado en las playas vascas son eh, unos niveles muy reducidos, muy bajos, muy bajos. Y cuarto, en ningún caso, las comprobaciones hechas hasta ahora permiten apreciar que los pellets que se encuentran en las eh, costas vascas, en las playas eh, de Euskadi, eh, procedan del vertido del Toconao. Eh, antes, al contrario, casi podría afirmarse que por todos los indicadores apuntan a que son pellets que llevan mucho tiempo ya en la mar y que no proceden precisamente de ese vertido, sino que eh, pues están ya muy eh, afectados por el sol, por el medio ambiente, por la arena y demás y probablemente son anteriores a que se produjera el vertido del toconau, aunque este es un extremo que todavía, lógicamente, hay que, hay que comprobar y verificar del todo, pero hoy por hoy no, todo parece indicar que no. Y quinto, que como consecuencia de todo ello, hemos decidido mantener el estado de alarma, de, de alerta, perdón, eh, y, y por tanto no modificar esa calificación y seguir, continuar como hasta ahora, primero, eh, cada institución en su ámbito de responsabilidad, reuniendo la información y aportando los datos eh, que puedan interesar para eh, analizar y conocer la evolución del, del fenómeno, y que nos hemos citado para el, el lunes de la semana que viene de nuevo para volver a compartir toda esta información y decidir, en su caso, si la eh, calificación del de estado de alerta, eh, la fase de alerta, conviene alterarla o mantenerla, en función de los datos que eh, resulten de aquí. Entonces, reflexiones generales. Eh, el consumo de pescado no está afectado por este fenómeno. No debería eh, nadie preocuparse por esto. El, 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 pescado, el consumo de pescado, el capturado en la costa cantábrica y eh, particularmente en la costa vasca, sigue siendo hoy tan saludable como lo era hace un mes o hace dos meses. Exactamente igual. Eh, y otra conclusión general. Eh, pues deberíamos ir todos aprendiendo a que la cultura del plástico, pues una cultura que desde el punto de vista medioambiental no es bueno para el planeta, no es, puedo, no es bueno para, para quienes la habitamos y que por tanto tendríamos que ir cambiando nuestros hábitos para ir reduciendo el consumo del plástico porque este es un episodio que seguramente debería contribuir a abrirnos los ojos también a todos para que nos demos cuenta de que este fenómeno es así. Finalmente. Los recursos eh, disponibles en este momento son suficientes para seguir haciendo este análisis y este estudio y no son... Eh, en absoluto necesarios ni imprescindibles ni reclamamos el apoyo de hipotéticas eh, eh, personas voluntarias espontáneas que puedan ir a las costas a, a contribuir o a ayudar a recoger pellets porque hoy por hoy no hay eh, muestras suficientes ni niveles de concentración suficientes como para nada que justifique en, en ese tipo. Por tanto, quisiera lanzar un mensaje de tranquilidad y de disuasión a quienes se sientan. Eh, eh, pues eh, tentados a visitar la, las playas y a, a patearlas y a pisarlas para ver si encuentra dos o tres ejemplares de pellets porque no es eh, la concentración ya insisto que es tan escasa tan tan poca que incluso podría acabar resultar eh, siendo eh, contraproducente porque si alguien pisa un pellet y lo hunde en la arena a lo mejor luego resulta impide eh, que impide que se pueda llevar a cabo una un análisis como es debido y se pueda apreciar si tiene el origen que sospechamos o, o tiene un origen distinto, ¿no? eskerrik asko, da, galderarik badauka zue, niretzat zein maikide entzat, bai. Lehenik eta behin euskeraz eskerrik asko, lehenik eta behin euskeraz e, nahiko nuke esan duzun hori alegia e, arraina konsumitzea, bueno, ba, e, segurua dela, orain arte bezala, bai. Deia, lasaitasun dei bat ere egin duzulako, jendea ez da dilea ondartzetara joan, bueno, bere kabuz, e, eh, bolontrez lanak egitera. Eta gero, ez dakit, eh, eh, posibilitari balego, ba, zera, e, ere jakitea zer nolako e, bolatxoak diren alegia polietelenozkoak direla esan duzue, bueno, horre kimikoki zer suposatzen duen e, e, Galiziatik etorritakoen analizia dira, baina bertokoen analiziak, berdan aurkitutako analizia hori indik ez daukau emaitzik, ala ere, e, e orain artekoa galizietik datozenen zenen. E, analizia hori zeinen. Besterik, abezkerrek Bueno, bai, e, e, azken e, e, gogoeta batzuk, egian, ba, partekatu izan direnak eta maian, e, aholku batzorduan, e, mai gaineratu e, direnak eta e, bertako kire guztiek, e, ba, gehibure egin e, e, ditugunak, ezta. Lehenago lehena eta behin, e, adirazi behar da, arrainaren konsumoa, hemen gure kostalde aurrean ar, arrapatutako arrañaren konsumoa ez dela arriskutsua, ez da goela honegatik eh, eh, arriskuan jarrita, eh, gaur egunean arraina konsumitzea duela irebete edo duela hiru ilebete bezain eh, osasuntzua da, eta beraz, ez dago hemen arrazoirik eskatzeko edo alarmarik eh, pisteko arraina gustoko duena eta arraina konsumitu nahi duena konsumitu dezake osasunaren ikuspuntutik bate alarmarik edo kezkarik gabe. honek e, ez baitu e, kalitatea alteratzen edo aldatzen edo okertzen. E, bigarrena e, e, bueno on, honetatik episodio honetatik atara beharko nuke e, ikasgai nausi bat plastikoaren inguruko kultura, ez da e, kultura txalogarria, ez da ona, ez da positiboa, inguru giroaren ikuspuntutik kaltegarria da, denok dakigu hori, beraz, honek e, lagundu beharko genuke, e, mm, begiak zabaltzera, eta, bueno, geure ganatzea indar gehiagoz, ala kontzientzia gehiagoz, oraindik konsientzia kontzientzia gehiago bal, posible baldin bada, e, plastikoaren erabilera baztertzen joan behar dugula gure bizitzatik, eta badirila beste gure bizitza antolatzeko modu batzuk, alternatiba batzuk, plastikorik gabe ere, ba, ondo eta modu egokian egin daitezkenak. Beraz, hemendik ikasgai hori atera beharko genuke argi eta garbi. Eta azkenez, eh, esan, gaur gaurko zestela behar eh, mm, bolondrez espontane horik eh, kostaldean agertu daitezken pelets horien bilketarako. Izan ere, eh, pelet oso gutxi eh, agertu da, agertzen ari da gure kostaldean, ondartxeetan oso gutxi dago, konzentrazio txikian, ez duela hilebete, ba, ala hiru hilebete egondena eh, baino konzentrazioa ondia goan. Eh, itxura guztien arabera hau konfirmatu beharreko kontu bat eh, baldin bada ere, Gainera ez da jatorri horretakoa, ez dara tokona horren izuriketatik etorritako e, e, peleta. Beraz, gaurarkoz Bolondrezik ez da behar eta mezu bat, lasaitasun mezu bat nahiko nuke bidali eta neurri batean, ba, euren burua Bolondrez gisa e, erakusteko prez daudenei erakusten eman edo aditzera eman e, gaur egunea ez da la, e, laguntzarik behar eta launtzarik beharko balitz ere, ba, bueno, abel, gure e, larrialdiak kudeatzeko sistemak badituela baliabide propioak, profesionalak, ondo antolatuak eta ondo ezituak, lan hori gaur gaurkoz e, modu egokian egin dezaketenak. E, are gehiago gainera izatekotan e, jentearen izateko e, presentzia ondartzetan ugaritzea bat batean e, e kontraproduzentia izan daiteke, e, izan ere norbaitek nahi gabe, ba, ba, por, egon daitezkeen peletzak zapaldu egin ditzakelako, eta lurpera pera sartu, e, pera sartu, eta gero dezagertarazi. Eta gero, ba, oiek aztertzeko eta ebaluatzeko aukera kenduko liguke, beraz, horretarako e, ere mezu e, e, edo zabala nahiko nuke e, ba, zabaldu. Gero, esan behar da baita ere, e, bueno, orain arte aurkentutakoak, e, polietilenokoak direla, polietilenoa dira, eta e, baina polietilenoskoak dira e, pelets guztiak azken urteotan hemen gure kostaldean eta ondartzetan ikusten ditugun e, e guztiak ala gehien, gehienak, e, ez da fenomeno berri bat. Aztertu beharko litzatekeena da, ia politieneno horiek zen aditiboak dituen, e, zehaztu alizateko, gero aditibo horien adabera jatorria, Toko nao, itxasontzitik izuritako talde horretatik, edo multzo horretako parte diren, ala ez diren. Eh? Baina hori gaur gaurko ez da posible egitea, orain arte izan dako eh, muestratan ez da posible azterketa hori egitea, aditiboak zeintzuk diren jakin alizatea, beste gauza batzuen artean, silize asko horrekin inguratuta daudelako, eta silize horrek ba, desitzuratu egiten duelako e, hori eta ez duelako izten modu errazean bentsat e, ba, kalkulatzea edo identifikatzea aditiborik edo zen aditiboak e, dituen. Beraz, bueno, ba, beste muestra batzu beharko dira eta bueno, handik galiziatik eta beste batzuk ere aztartuko dira hori guztia egin alizateko, baina e, zilize e, asko eukiteak nebri handi batean aditzera ematen du baita ere denpora asko e, gure artean e, e, dauden e, e, da, politileno zatiak direla. Zan edot, itxasoan, e, ondartzan, eguzkiaren eragina ere badukatela eta beraz batzuk koloria galduta daukate eta horre guztiak ba, izten aditiboak e, aztertzen eta gero aditibo hoiek identifikatu alizateko Eba, beretan e, toko nao e, itsasontzik izuritakoekin e, e, parte partekatu daitezke edo hoien parte diren ala ez diren Ez gita onekin ni naiz azaldu aditua baina eh hartu ditut eta <laughs> eskerrik asko esker. Sí, egunon Sí, preguntarle si nos podía detallar en cuántas playas ya se han localizado pellets o tan solo en la playa de la Arena A ver, pellets, eh, mire, yo en las playas que conozco hay pellets. Eh, en Navidad he paseo, y había pellets, ¿no? Quiero decir que en marea baja, si tú paseas junto a las algas, frente a, las, a los huesos de jibia, frente a los palos, que, a las piezas que les trae la marea o que traen las riadas, se encuentran pellets, ¿no? Entonces, eh, se han encontrado pellets en, en un par de playas, en las demás occidentales, eh, pero claro, fruto, digamos, de esta búsqueda sistemática que se ha activado ahora con ocasión de la activación del plan en la fase de alerta, ¿no? Eh, pero creo, la, los primeros análisis ponen de manifiesto que, primero, no se puede confirmar en absoluto que procedan del vertido del toconao y, segundo, que que eh, resulta imposible, en principio, eh, analizar los aditivos que puedan tener, que es lo, el indicador que nos puede eh, dar a entender si proceden o no de ese vertido, porque están muy condicionados con el sílice, tienen mucho sílice y el sílice debe ser fruto o consecuencia, digamos del tiempo que llevan eh, eh, mezclados con el medio natural, con, las, con la arena, el sol, eh, la mar y demás, y eso impide eh, apreciar los aditivos. Por tanto, es que pellets eh, los viene habiendo, desgraciadamente, en toda la, en toda la Costa Vasca, eh, durante, en toda la Costa Cantábrica durante los últimos años, y ha habido recogidas en la playa de Donosti y San Sebastián, nos han dado algunos datos relativos a. A, a esos pellets no recientemente sino de hace ya algún tiempo lo que pone de manifiesto que claro un, en fin un, un, un puñado de pellets eh, recogido en una playa de Euskadi ahora en este momento no significa absolutamente nada ¿no? por la información que nos han eh, 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 transmitido hoy en la, la recogida de pellets que están haciendo en las playas de, de Asturias han permitido acumular hasta un kilo kilo de pellets en todas las playas de Asturias. De pellets pre previsiblemente procedentes del vertido, quiero decir, ¿eh? para que se hagan una idea de lo que, no, en fin de lo que está costando que las corrientes eh, puedan traer esto a, a nuestra costa, ¿no? No se prevé a corto plazo. No se prevé en absoluto digamos, una irrupción masiva o una gran concentración de peles en nuestras costas. Pero hay que seguir alertas porque nunca se sabe eh, cómo funcionan los fenómenos y las corrientes marinas que pueden tener evoluciones caprichosas. ¿no? Y hay que seguir eh, investigando, analizando, supervisando, haciendo el seguimiento, tanto en la mar, como hemos visto que se hace, como, por supuesto, en toda la costa, en las playas y demás. Y, y compartiendo esa información de manera rápida, permanente información recogida, objetiva y fiable ¿no? Y bueno con esta información pues el lunes que viene volveremos a reunirnos y volveremos a comparecer para informarles a ustedes de las novedades que pueda haber sobre el particular. espada <laughs> que cascó su presencia que está ahora